hoy nos mudamos de la tradicional oficina de la Casa de la Cultura para conocer el Centro de Atención Municipal, donde se está desarrollando un curso muy importante que tiene que ver con impresoras 3D. Así es, estamos en el Centro de Atención Municipal. Este es un espacio que cuenta con un aula que está especialmente acondicionada para los cursos de capacitación que vienen principalmente de la Universidad Popular. En este caso, el curso de impresión 3D, con el diseño e impresión 3D, hemos adquirido una impresora para que los chicos puedan directamente hacer la práctica, que es lo que más les interesa, y contamos con un docente que viene cada 15 días a darles el curso, es a la clase presencial, y en la otra semana en el medio tienen una clase virtual. La verdad que cerramos el cupo muy, pero muy bien, y luego esto se va a extender a las escuelas secundarias con un docente propio aquí de la localidad para que esta máquina pueda tener continuidad y pueda utilizarse siempre, ¿no? Porque es una inversión importante. En el marco del desembarco de las universidades populares a las localidades, José Manuel Campos está en Los Urgentes dando el curso de lo que recién veíamos en imágenes, que es la impresora 3D. José Manuel, bueno, contanos un poco cómo es la experiencia esta de bajar al interior y de capacitar. Bueno, la experiencia es fabulosa, de verdad. A mí, en lo personal, me encanta porque he trabajado por estas zonas. Y en este caso hemos traído desde las universidades populares lo que es una introducción a la impresión 3D. Diseño 3D, básicamente, ¿sí? Que hoy por hoy es un requerimiento en casi la mayoría de las empresas. Y en la mayoría de las empresas, sí, digo, hay piezas que no se pueden desarrollar en forma industrial, sino que hay que hacer pequeñas modificaciones, y bueno, la mejor manera es teniendo una impresora 3D en la cual vos podés hacer esas modificaciones rápidamente y probarla, testearla si realmente funciona y después poder reproducirla en forma industrial. ¿Qué requerimientos básicos se necesitan para hacer un curso de estas características y manejar una impresora 3D? En este caso nosotros estamos usando un software que es un software libre, lo único que se necesita es tener internet, ¿sí? Es un software muy, muy básico, y otro software más que para pasar a la impresora 3D, que, bueno, que es libre también. No sé, se necesitan muchos requerimientos lo que hace a software, ¿sí? ¿Y las personas que vienen a tomar el curso tienen que tener algún conocimiento básico de computadora? No, la verdad que no. Hoy por hoy en estos cursos tenemos gente que ya ha manejado las impresoras, hay gente que hace diseño en 3D, maneja distintos tipos de software CAD, de tipo CAD, y hay gente que no ha usado nunca o ha usado mínimamente la computadora. Entonces, con conocimientos básicos de poder manejar una pieza en 3D y algunas herramientas simples, puede diseñar él su propia pieza y puede llevar a la impresora. Claro, porque el curso, acá lo que vemos que es la impresora, es donde termina, pero comienza en la pantalla donde uno empieza a diseñar en 3D la pieza. Ese diseño lo hace cada uno. Exactamente. En un software se hacen las piezas, se hace el diseño en 3D, luego pasa a otro software que hace... Ese diseño lo divide por capas y luego pasa a la impresora. Se hizo en distintos procesos para poder tener la pieza final impresa. ¿Qué duración tienen estos cursos? Depende básicamente de los alumnos, de los conocimientos, uno lo va adaptando, pero serán unos 6 u 8 encuentros básicamente. Yo estoy viniendo cada 15 días, ¿sí? Los chicos tienen a través de la plataforma actividades o ejercicios para hacer, y en la medida que tenemos las clases presenciales tratamos de aplicar más la impresora.